Hola, soy Jeremy. Voy a hablaros de Aelita y de Shanna. Desde el principio comprendí que había una extraña conexión entre los dos. Aelita, ¿me recibes? Perfectamente. Por ejemplo, Aelita sentía la llegada de los ataques antes que nadie. Jeremy, creo que oigo a Shanna. Trama algo. Y como no podía defenderse, teníamos que protegerla constantemente de los monstruos de Lyoko. Tú sigue, yo me encargo del último. Porque solo ella tenía el poder de parar a Shanna y desactivar las torres. Y no es el único de sus poderes que no logro explicarte. ¿Has hecho tú esta barrera? Sí, eso creo. Shanna nos ha tendido una trampa. ¡Venga, a trabajar, Aelita! Después de materializarse en la Tierra, intenté apagar definitivamente el superordenador. ¡Aelita! ¡Vuelve a activarlo! ¡Aelita no está bien! ¡Date prisa! ¿Qué le pasa? Pero comprendí que era demasiado complicado. ¿No estáis hartos ya de todo esto? Te olvidas de una cosa. ¿Te acuerdas? Aelita tiene un virus que la une a nuestro amigo Shanna. Adiós, Shanna, es adiós, Aelita. Y no sé cómo crear un antivirus. Es decir, todavía. Y encima, surgió un nuevo monstruo que iba directamente a por ella. ¡La tifosó! ¡Ulrich, rápido! ¡Le está robando la memoria! ¡La llave de Lyoko! Eso es lo que Shanna quiere robar de la memoria de Aelita. ¿Para qué quiere Shanna la llave? Para escapar del superordenador. Y adueñarse del mundo. Shanna no le ha dado nada. Es más, le ha quitado algo. Es un fragmento que era suyo. Lo he localizado en el sector 5. Y al recuperar ese fragmento, pudo recuperar todos sus recuerdos. Desde que recuperaste tu memoria humana, eres exactamente igual que nosotros. ¿Eh? ¿Pero cómo puede hacer eso, Aelita? ¿Te das cuenta de que casi haces que me dé un infarto? ¿Queréis contarme qué ha pasado? Ya eres una auténtica guerrera de Lyoko. They told me that I was no good at all. Such a waster. And suddenly I was out of the cool. Stuck with the fools. Not that much I can do. I'm out of the crew. Here the lights go out. What should I do? Stuck to this chair. And yet I know I gotta break away. It's not my style. I gotta get away. Here and now today. Out in half. I'm already there. In my head I know it. Five, no four more steps. Take me to the door. Open up, I'm falling. One of those days where the lights go out. And yet I smile. Gotta break away. Life's like that and I gotta get away. Get away. Here and now today. Gotta break away. Break away, break away. Get away. Here and now today. Here I am as I stand. I can feel you think. Such a waster. It's okay, I don't care. Didn't wanna stay stuck with the fools. Skating down Park Avenue. I realize my time is now and here. Ready to go. Be insensible. It's just not sensible.
Hola, soy Jeremy. Voy a hablaros de Jim, Jim Morales. Jim es el vigilante de nuestro colegio. A ver, ¿qué estáis tramando ahora, eh? Sabéis que este edificio no es para alumnos, y menos a las 8 de la mañana. Pero también es la mano derecha del director. El señor del MAS ha dicho que os calléis ahora mismo. Gracias, Jim. De nada, señor del MAS. Siempre es un placer. Jim, te dejo al mando. Señor del MAS, puede contar conmigo para vigilarles. Y por encima de todo, Jim es nuestro profesor de gimnasia. Allá voy. Cogemos carrerilla. Subimos y... Venga, desengánchate y sigue. Más rápido, ¿me oyes? Sé que os vais a llevar un chasco, pero voy a tener que suspender la competición de hoy. Adelante, vamos a la zona de combate, donde empezaremos con el entrenamiento básico. Pero cuando hay que tirarse de un tren en marcha o apuntarse a cualquier cosa, Jim es un entusiasta. ¡Toma ya! ¡Bien! Voy a ser tu agente deportivo, Belvoir. Ya verás cuando se enteren. Tú y yo vamos a llegar lejos, hazme caso. Vamos a saborear la miel de la victoria. Jim Morales a la... ¿Puedes repetir eso? ¿Qué? ¿He ganado la lotería? ¡Hurra! Jim también es alguien en quien uno puede confiar. ¡Era un monstruo horrible! Venga, chicos, no sé qué es ese bicho del lago, pero ya puede andarse con cuidado, que se las va a ver conmigo. Y van a saltar chispas. Eres un buen tío. Bueno, ven aquí, cobarde. Llevo unas botas especiales diseñadas por la NASA. Eso sí que duele. Hola, soy Jeremy. Hoy voy a hablaros de las mantas. La primera vez que las vi fue en el sector 5. ¿Y las mantas? ¿Cómo están? Van a salir del cascarón muy pronto. Y a juzgar por el tamaño del nido, van a ser unos bebés enormes. Son ellos. Vale, lo tengo todo controlado. ¿Qué te parece mi puntería? ¡Estoy en forma! Venga ya, le he dado yo. Son unos bebés, pero menudos bebés. ¿Qué crees que son? ¿Machos o hembras? Viendo su carácter son chicas, ¿no? Vayamos allí. ¡Y es que ese monstruo no se está quieto ni un momento! ¿Veis a los monstruos? ¿Qué hacen ahora? Disparan a una especie de esfera azul. Tiene que ser importante. No estoy en plena forma, estoy que me salgo. Cuidado, se acerca otro escuadrón de mantas. Cuidado, un nuevo ataque de las mantas. Con cuidado, que hay minas. Prometo no comer cerdo nunca más. Bien, el túnel está abierto. Las mantas no deberían seguiros.